Bienvenidos, esto es Golgo Gaming, yo soy Golgo. Esta vez vamos a Grafton, donde siento que James me perdona la vida. Vamos a ver qué pasó. Sin más, comenzamos. Comenzamos entonces esta Grafton junto a James Harris. Purifica la habitación usando incienso. Es el fantasma, no la habitación, ¿recuerdan? Sale habitación ahí, pero puede ser el fantasma también, durante una cacería. Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento y un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. ¿Testigo de evento paranormal? Que salió difícil estos días. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Ahí, pero testigos de evento paranormal. No me gusta para nada. Ya. Y vamos a prender los fusibles de inmediato. Que están al fondo de la cocina. Vamos a ver. Si nos da alguna pista al tiro. Hola, hola. ¿Y qué? ¿Dónde fue eso? ¿Puedes tirar otra cosa? ¿Eso fue arriba o fue acá en la cocina? O sea, en el comedor o la cocina. No veo nada tirado. Ya, hay algo fuera de lugar en alguna parte. Espérate, ¿temperatura bajo cero o fue idea mía? Ya, prendamos las luces nomás. ¿Vale? Ahí tira otra cosa. Oh, un huesito. Muy bien, un huesito a 3 estrellas. Puede que esté en el living. No hay nada tirado por acá tampoco. O puede que haya sido arriba, quizá. Capaz que haya sido arriba. Sí. Bueno, aprovechemos de sacar. Ah, puede haber sido acá dentro también. Porque fue relativamente cerca. ¿Algo fuera de lugar acá? No, nada. Muñeco vudú. Hay un hacha ahí. No me acuerdo si había visto ese hacha antes. Conejito. No hay nada más. Y Whisker no pillamos todavía. La pregunta es, ¿pillaremos? ¿Dónde fue eso? Eso fue arriba entonces, está arriba. Sí, acá no hay nada. Está arriba entonces, ok. Ya, está arriba de esta habitación, entonces... Puede que se arriba entre... Se mueva entre... Está acá abajo. Está acá. ¿Temperatura bajo cero? No. Me engaña un poco la luz con la oclusión visual que hay ahora. Ok, hace ruido arriba y abajo. No me gusta mucho eso, ¿eh? Actualmente lo fantasma. Quizás está en el correo. Me cierra la puerta, me abre la puerta, me cierra la puerta, me abre la puerta. Vamos a revisar acá, porque está acá adentro también. Y no hay nada botado por acá. Vamos a ir con esto. A ver si lo pillamos por acá. Fantamita, ¿dónde estás? Se llama James, ¿cierto? James. ¿Estás por acá? ¿O estás arriba? No hay nada botado por acá. No, nada. ¿Estás siguiendo? Parece que sí. Lo peor sería que estuviese en la escalera. Hace eones que no me toca un fantasma en la escalera. Ya, tuvo que en el baño hay una ouija, pero bueno. Vamos a ver por acá. ¿Ese espejo estaba antes? Creo que no, ¿no? No me suena ese espejo. A ver, según mi teoría debiese estar... O en la... O en esta pieza, o al fondo de la pieza, allá. En la otra pieza. Después de esta. Ya. Parece que no vamos a encontrar Ouija. Nos queda el último lugar para revisar por Ouija, que es acá adentro. Prendió las luces. O sea, puede que se mueva entre acá y abajo. ¿Dónde está exactamente? Ahí va a estar el problema.
Hubo un momento en el cual los fantasmas estaban solamente en una pieza y no se movían de ahí. Después se empezaron a mover hacia otras piezas. Después hacían teleport. Después le sacaron el teleport, dejaron hacer roaming, está abriendo otra puerta, está abriendo abajo. Ok, no sé si está acá arriba o está abajo al final. Bueno, claramente prendió acá arriba, pero también se mueve abajo. Después tenían varias piezas, pero como en el mismo piso. Ahora tienen varias piezas, pero empiezan a separar. Cada vez tienen más poder. O sea, está bien, digamos, para que sea un poco más entretenido. Vamos a dejar esto acá. Mueve una puerta. Mueve una puerta. Voy a tener... ¿Eso fue arriba o fue abajo? No veo ninguna puerta moverse. Ok. Ahí. Voy a dejar prendido acá mejor. Para protegernos un poquito la sanidad. Arriba también voy a dejar prendido. Ah, de hecho, esto lo debería dejar ahí. Ya. Evento paranormal. Hemos visto cosas abrirse, pero no sé si se han contado como evento paranormal. Sería ideal que sí, pero no. Ok. Ah, sí, sí, contó. Ok. Ah. Muy bien, eso fue más rápido de lo que pensé. Lamentablemente no tenemos nada más. Pero... podemos comenzar a dejar... con un poco de suerte encontramos el orbe de inmediato. ¿Cómo estamos? ¿70%? ¿Será un Yurei? Porque movió hartas cosas alrededor mío. ¿Yurei? ¿Oni? No ha abierto cosas ni cerrado cosas al mismo tiempo. ¿O es un Yurei o es un Oni? Primero voy a revisar acá, yo creo. Vamos a pegar aquí. Ah, vamos a coger esto acá. Se mueve hacia acá, entre estas tres piezas también, así que... y está por acá, ok, piso por acá. ¿Puedes escribir? Ya. Debiese... a ver, uy, pensé que estaba atacando. Mi cámara chocó con algo. O sea, mi campo visual. Ya. Está todo relativamente tranquilo, nuestra sanidad está siendo... cortada en pedacitos. 66% debe estar por atacar ya. Vamos a ver si tenemos suerte y pusimos orbe. Sí, no estaba arriba, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos orbe entonces, lo que no lo hace un revenant, sino que lo puede hacer un ente, poltergeist, jin, pesadilla, sombra, yurei, yukai, hantu. Casi nada. Vamos. Por lo menos se activó ya, ¿eh? 62%, ok. Falta poquito para que nos ataque. Ahora que sé dónde está, podría llevar sensor de movimiento. Y un spirit box. Ok, si se mueve más por abajo. A ver, MF5 pareciese no ser. No se mueve mucho. No hay muchos spikes. Cuando hay MF5. Cuando hay... me asusté, eran como mis propios pasos que venían atrás mío. Es súper raro eso. ¿Dónde estás? ¿Eres viejo? Está acá. ¿Eres joven? Movióse recién. ¿Eres viejo? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? A lo mejor es ahí. Total, me debiese responder si es que sigo hablando. Y vamos a dejar... obviamente está acá adentro, así que... a ver si se prende. Dame una señal. ¿Te puedes cruzar por el sensor? Respóndeme, dime algo. Esto lo vamos a dejar acá adentro, a ver. Y esto también. Ok, es un adulto, muy bien. Está acá adentro. ¿Puedes escribir además? Si no escribe, ni es MF.
Hey, parece ser yo que hay una pesadilla. Esa pesadilla creo que nos falta temperatura bajo cero, así que tiene más pinta yo que hay. Conversador. Conversador. Oh, escribió. Muy bien. Me dijo Dai y puso su firma ahí en el libro. Ya. Ok, tenemos todo, tenemos todo. Yokai. Ajá. Muy bien. No estamos tan mal. La lógica funciona todavía. ¿Atacó? No, parece que tuvo una serie de eventos paranormales. Purifica habitación utilizando incienso. Ya. Vamos bien. Pasó súper cerca nuestro. Súper cerca. Pero no nos alcanzó. Por esto. Literalmente estuvo así. Debe haber estado como a 1 metro mío. Probablemente me ataque cuando entre. Atrévete a atacar ahora. No puedes atacar. Ya, muy bien. Vamos a alcanzar a salir sin problema. Estoy seguro que se comió el incienso, ¿eh? Yes. Muy bien. Así da gusto. Estuvimos a punto de morir. Pero qué famofobia sin un poquito de emoción. Tenemos entonces huesito 3 estrellas, interacción por 2, 3 estrellas de muñecos vudú. No tenemos foto al fantasma porque no le pidieron aparte. Más orbes espectrales, spirit box, escritura fantasma, sumado a purifica la habitación usando incienso, que es básicamente pasar incienso cerca del fantasma. Detecta la presencia del fantasma utilizando sensor de movimiento, que fue easy peasy. Tuvimos suerte que encontramos el orbe. Encontramos el orbe rápido, pero no estaba dentro de la habitación, estaba afuera. Y también prendió la luz de arriba, lo que nos hizo dudar al principio. Un miembro del equipo debe ser testigo de evento paranormal. Hace de James Harris un yokai. Un yokai que casi nos mata. Estuvo a punto porque nos atacó súper bien ahí. Terminamos 41%. Muy bien. Vamos con la victoria. James, un amor. A menos que me haya matado, en cuyo caso no sería un amor. Efectivamente, James era un yokai. 200 de experiencia. Estamos 1044. Muy bien. 12 minutitos. Sí, es como un speedrun. Pero no. Eventos paranormales 1. Se hacen súper poco. Tuvimos suerte de que estamos presentes ahí. Si no, estaríamos todavía ahí esperando quizás hasta la media hora. Número de ataque fantasma 1. Que fue el que casi nos agarra. Y de hecho, literalmente siento como que me dejó vivir. Porque estuvo como parado atrás de las cajas. Parecen. Mirando hacia las cajas, haciendo presencia territorial, podríamos decir. Y interacciones paranormales 29, tuvo bastante. Bueno, eso sería por ahora el Grafton. Los fantasmitas siguen haciendo cosas más variadas. Recordemos que estamos en el beta y se siente bastante bien. Te pueden engañar ahora. Literalmente, yo dije en una de esas debería haber subido la cámara al segundo piso, si no es porque dije ya, ok, la voy a dejar abajo nomás. Pero prendió arriba el segundo piso. Que perfectamente podría estar buscando pistas ahí aún. Eso sería por ahora. Rollo Hash, Rollo Gaming. Nos vemos.